Me llegó la hora. Bueno, hermanos, ¿cómo están todos? Acá estamos en otro videito más para el canal. Y finalmente se vino lo que todos esperaban y que mucha gente me lo ha pedido. Ahí estamos desarmando la Keller. Tenemos videito con la Keller. Como leyeron el título del video, la vamos a estar enfierrando. Mandale mecha, guacho. En este momento, hermano, estamos desarmando. Vamos a empezar a sacar el cabezal, la tapa de cilindro, el cilindro con el pistón. Iremos a estar poniendo un cilindro 125. Vamos a desarmar la moto de mi amigo, que ahí está. Y le vamos a poner la tapa de cilindro que tiene esta moto, que está trabajada, con ese carburador hermoso que ven acá. Vamos a ver qué sale de todo esto. ¿Vos qué decís, Rodri? ¿Va a andar algo? Va a andar. Si no, le aprendemos juego. Listo, no se diga más. Cobramos el seguro y compramos una escoba o una, no sé, un tornado, lo que sea. Ahora sí, perro. Llegó la hora de la carnicería, dijo. No, aquí sacamos tornillo. Mira, con la mano te rompí la llave. Falta. ¿Cómo le va a meter el tornillo ahí? Sí, ya me la veo venir. Mira el aceite. Porta, ¿para qué está el fastidio rojo? ¿Y, sí? Y bueno, ¿quién no le puso un poquito de Siloc a la junta para que nos pierda ese? No, Siloc sí, pero no Fastix ni el transparente, el otro, el, ¿cómo se llama este? Transparente, boludo, el del pomo grande o el chiquito. ¿El Fastix? Ese que te usan para el baño. ¿Para el baño, Fastix? Es una porquería. Boludo, acá está. Le ponen eso a la junta, boludo. Este. Eso, no, tiró la c*** de la cajita, para que tenés guarda de recuerdo. Ey, vos te cagas de risa, pero la yo lo uso. Pegamento la sabés, ¿no? Pero yo lo uso, el Fastix. ¿Qué te pensás? ¿Que no pegué la junta a la bomba de agua con esto? ¡Está loco! Y sí, hermano. O no, Fastix, asunto sellado, ya está. Los tornillos cuando no los tocaste nunca en la vida. Sí. Mirá, está todo genial. Uy, crujió 5 veces, eh. Y casi me corto el dedo. ASMR. Hasta te rebotan las manos con lo que están tirados. Sí. Que nunca sabía. Ahora después se van a salir andando, pero que. Ya flojo, pues. Ahí salió. Ahí tenés, con un puñete ya se soluciona la cosa. Y no lo vamos a usar la tapa. ¿Para qué lo querés? Mirá el carbón que tiene ahí adentro. Mirá, hermano, no tenía más válvula. ¿Qué mierda le iba a arrancar la moto de esta? Ahora va a ver el filo que tiene esa válvula. Es para afeitarse la cara. Mira, ¿ves la canaleta de la bola? ¡No! ¡Boludo! ¡Qué lindo filo! Bueno, no se ve nada, pero. Sí, ahí se ve, mira. ¿Dónde está mi celular? Bueno, sale vivo para Instagram. Ok, genios, acá está la Keller desarmada. La verdad que es la primera vez que veo la moto desarmada porque nunca le había abierto el motor. Acá está lo que muchos querían. Acá ya tengo el cilindro nuevo para ponerle. Que bueno, ahora están viendo la cajita porque anoche vino mi amigo, el Rodri, el que estaba acá con nosotros. Se llevó el cilindro hasta la rectificadora. Porque es alta la camisa, entonces raspa con el cigüeñal. Pero no es problema porque se baja un poquito la camisa, se lleva en la misma medida que el otro cilindro y chau. Básicamente, hermano, estuvimos viendo y este cilindro es el mismo que el original, solamente que está rectificado a última medida. Estuvimos viendo que la pared de la camisa era un poquito fina. Vamos a ver cuánto esta aguanta. De igual manera, yo esto no quisiera cagarlo a palo todo el tiempo. Sé que me voy a cebar, pero no es la idea. Vamos a ver qué onda. Por el momento, tengo la oportunidad, la puedo enfierrar un cachito. Que bueno, si bien no la estamos enfierrando, sino que estamos haciendo una mejora al motor para que ande un poquito más. Pero bueno, es lo que vamos a hacer. La idea no es meterle toda la tarasca a la moto porque es una moto que la uso diariamente. Ahora no tanto porque hace un frío de cagarse, pero es mi medio de transporte útil porque con esto no gasto nada. Ahora sí que voy a gastar. Así que bueno, vamos con el armado de la 110. Ahora 125, la Keller, proyecto 125. Me cagué todo. ¡Qué miedo! ¡Qué
Esto quedó hermoso. Tiene 28 de entrada arriba y 32 salidas abajo de ahí. El conducto, por si quieren saber la medida. Excelente. Se hizo un día re loco, así que los conductos sí son demasiado grandes para los que tiran la moto. Pero anda. Bueno, ya ni me acuerdo cómo iba esto, boludo. Hace tanto. Ahí está. ¿Este perro que acá? Hace tanto, dice. Antes arma tapa todos los días, boludo. Ahora armamos la moto y la ponemos punta 9. Como que cuando hizo el Luche puso en marcha el DT, puso primero y salió marcha atrás. Yo estaba ahí cuando le metió primero y salió para atrás la moto. Mentira que la había avanzado el DT, me parece. Che, pará. El coso, el tensor, ¿se lo pusiste? No, lo iba a dejar fijo. Nah, sí, me re olvidé. ¿Qué te digo? Che, boludo. Bueno, menos mal que vos te lo tenés estoy. Vos te lo tenés delantelo. Bueno, pero no de eso, que es peor, me parece. Nah, más que chicote la cadena y tiene un poco de fierro para adentro. Un poco de fierro molido. Everything inside me now.
Y bueno, genios, ahí lo tienen. Le hicimos estas maldades a la Keller y gracias a estas mejoras al motor le pudimos ganar más potencia. Logramos tener más reacción en bajas vueltas y la verdad que yo estoy re contento. Es un armadito de calle que le hicimos. Le pusimos una tapa de cilindro trabajada que se la sacamos a la moto del Rodri. Después se la tengo que devolver, por supuesto. Le pusimos un kit de potenciación para llevar la moto de 110 a 125 centímetros cúbicos. El kit me vino con el cilindro, pernos, aro y pistón. Todo listo para que vos lo puedas armar. La única modificación que tuvimos que hacer es rebajarle la altura de la camisa porque cuando metía el cilindro rozaba con el cigüeñal. Entonces lo llevamos a la misma medida que el cilindro original y ningún problema. Es más, si no estoy errado, me parece que este cilindro sirve para el recorrido largo también. Así que eso es un dato que pueden tener ustedes. Y por último le pusimos un carburador 150 sin bomba de pique, que con esto logramos que dispare. Más adelante probablemente le ponga el cortina plana de 28 milímetros que lo tengo guardado ahí adentro para probar a ver cómo anda. Y más que nada también porque todas estas cosas son prestadas, lo único que compré fue el cilindro, el kit de potenciación. Pero bueno, un día re loco que estábamos con los chicos, decidimos meterle estos armados así para ver qué tal. Y la verdad que anda muy lindo. Pero ahora agarro la moto por circunvalación y va re tranquila a 80. La uso para ir a laburar y la verdad que es una satisfacción enorme. Obviamente consume un poquito más, pero la verdad que no me importa. Anda y anda. Después el escape, que ahora se lo saqué, se lo tuve que devolver a mi amigo porque me lo había pedido, así que se lo devolví. Así que nada, la verdad que fue ese día que nos reímos mucho con los chicos. La pasamos muy bien entre nosotros armando estos motores. Así nos divertimos nosotros. Y bueno, por supuesto que ustedes también se pueden hacer este armado que yo le hice a la Keller. Solamente ustedes, dependiendo de la moto que tengan, se tienen que consultar con un mecánico a ver qué es lo que pueden hacer. Compran las mismas cosas llevadas a otra medida y se dedican a armarlo. O sea, no tiene nada de secreto, no tiene magia esto. Es simplemente prestar atención, desarmar y volver a armar. Pero bueno, gente, por acá yo lo voy a dejar. Espero que les haya recontra gustado este video, que den manito arriba, se suscriban y acá abajo un comentario con la parte que más les gustó de este video. No olviden seguirme en todas las redes sociales, están debajo en la descripción, y activen esa campanita de las notificaciones porque YouTube se me puso la gorra y no me recomendó más. Esa es una de las razones por las que fui dejando YouTube. Así que háganme todo el aguante, hermano. Estoy por sacar muchos videos que los tengo ahí guardado en la compu, editándolos como puedo porque se me rompió la PC de escritorio que la tenía andando re joya. Y nada, lo estoy editando todo con la notebook. Son videos que van a salir más o menos. A mi gusto lo quería editar mucho mejor, pero bueno, no importa. Estoy tratando de mejorar mucho y solamente necesito todo el aguante de ustedes, hermano. Suscríbanse, así no se pierde ningún contenido que estoy por lanzar otra vez. Así que, gente, espero poder arrancar mucho mejor este año 2023. Se pasó volando este año. Así que, nada, les deseo lo mejor para ustedes y lo mejor para mí. Un año bastante difícil para mí. Así que, nada, los dejo por acá y muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.